Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Este video corresponde al curso de Biología Matemática 2. Estamos hablando de sistemas excitables. Y la vez pasada hablamos un poco sobre el formalismo de Fitzhugh-Nagumo. Y hoy quisiera hablar un poco sobre, antes de hablar de autómatas celulares y otras herramientas, quisiera hablar sobre cadenas de Markov, porque resulta que el proceso de apertura y cierre de canales o gating puede ser modelado con cierto tipo de proceso estocástico conocido como procesos de Markov. Entonces, lo que hoy quisiera ver es una primera introducción. Quizás la siguiente clase sigamos viendo algo general sobre cadenas de Markov. Una pequeña introducción a al formalismo de las cadenas de Markov. Y en la siguiente sesión podríamos abordar ya el modelo de gating con enfoque markoviano, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón a ver qué tanto alcanzamos a hacer y continuamos. Ok. Los modelos markovianos entre los... Las posibles acercamientos hacia procesos aleatorios son de los más sencillos. En general estamos pensando en lo que se conoce como procesos sin memoria. La idea es que un evento depende únicamente del estado inmediatamente anterior, ¿no? Y no de ninguno de los estados previos. Alguna vez vi un ejemplo, y ese podríamos quizás programarlo, en el que trataban de modelar, por ejemplo, la predicción de si va a llover o no utilizando cadenas de Markov, ¿no? Y la idea en el fondo es cómo tratas de adivinar si mañana va a llover. Pues si hoy llueve, si hoy llueve, probablemente mañana llueva. Esa es la idea. No importa lo que pasó ayer, sino lo que está pasando ahorita, y con eso puedo hacer una predicción para mañana. Entonces, la probabilidad de que llueva depende únicamente de la probabilidad de si llovió o no en el paso anterior, ¿no? En el día anterior. Que eso también lo podríamos llevar a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del gating, ¿de qué va a depender si... Suponiendo que los canales se abren y se cierran aleatoriamente, ¿de qué va a depender? Pues únicamente de si en el paso anterior está abierto o cerrado, ¿no? O sea, en el fondo de eso depende, ¿no? Es el mismo argumento si estamos en un sistema cuyos estados, sus estados son prendido y apagado, ¿no? Ok.
los procesos de Markov podemos tomarlos como de, o sea, siempre son de estados finitos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos, bueno, perdón, los discretos son de estados finitos, que podríamos tener, por ejemplo, respecto a los canales, los abiertos o open y los closed o cerrados, y entonces pues vamos a tener una probabilidad de que si en el tiempo anterior estaba abierto se cierre, y también una probabilidad de que si en el tiempo anterior estaba cerrado se abra, ¿no? Y esas pueden corresponder con ciertas alfas y betas que no necesariamente son las alfas y betas de ¿no? Estas alfas y betas son ciertas funciones de probabilidad y no necesariamente son como las las alfas y las betas de Hodgkin y Huxley. Por ejemplo, en un sistema, en cualquier sistema excitable, ¿se acuerdan? Teníamos el estado quiescente, el estado excitado y el estado refractario, ¿no? Entonces, si hay cierta probabilidad asociada al estímulo externo que produce la excitación, que podría ser la intensidad del estímulo, ¿no? El si pasa o no el umbral, o podría ser la misma la aparición del estímulo como tal, ¿no? Eso tiene una probabilidad de ocurrir. Entonces, hay cierta P1 de que va pase de Q a E, y pues ya dependiendo del tiempo hay una P2 de que pase de E al estado refractario, y el estado refractario siempre regresa al estado quiescente, ¿no? Entonces aquí una probabilidad 1, ¿no? Entonces no me importa si estuvo excitado, si está en el estado refractario, siempre se va al estado quiescente, ¿no? Entonces es una cadena, lo podemos representar como una cadena de Markov. Entonces vamos ahora sí a hablar un poco sobre el formalismo de estas cosas. Vamos a empezar con algunas definiciones y algunas propiedades de las cadenas de Markov en tiempo discreto. Entonces, estamos hablando de cadenas de Markov y en particular el caso de tiempo discreto. Ok. Entonces vamos a considerar I un conjunto numerable. Cada I en I es un estado. Ahora, vamos a decir que una lambda I con I en I es una medida. En I, si 0 es menor o igual que lambda I, y esta es finita, ¿no? Para cualquier I. Si además la suma para todas las is en I de las lambdas is es igual a 1, entonces lambda es una distribución.
Okay. Y si omega es una sigma álgebra, y omega F elegante P es una función de, es un espacio de probabilidad. Entonces, una variable aleatoria que ni es variable ni es aleatoria, es una función X que toma valores en omega y va a ir a dar a la Y, ¿no? Es una variable aleatoria en Y. Ahora, supongamos que lambda I es la función de distribución de probabilidad, es la distribución de probabilidad de, asociada a esta P, ¿no? Entonces, decir lambda I es la probabilidad de el evento X igual a Y. X es una variable aleatoria, ¿no? Esto es lo mismo que la probabilidad de que de estar en el conjunto omega tal que X aplicado a omega es igual a Y. Ok. Ahora, en este caso, la lambda define una distribución que es la distribución asociada a esta variable aleatoria, ¿no? Entonces, lambda es la distribución de la variable aleatoria X. Entonces podemos pensar que X está modelando un estado aleatorio que toma un valor Y con probabilidad lambda Y, ¿no? Ahora, vamos a llamarle P a una matriz con elementos P y J y vamos a decir, diremos que P es estocástica. Sí. Cada P y J tal que J en Y está fija, es decir, a cada renglón de la matriz P, es una distribución ¿de quién? Pues de alguna variable aleatoria, ¿no? Ok. Ahora, estas matrices estocásticas podemos relacionarlas con los dibujitos, por ejemplo, que estábamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema que tiene dos estados, uno y dos, y tenemos probabilidades de transición alfa y beta, entonces a esto le podemos relacionar una matriz
por ejemplo, esta, ¿no? La de pasar de 1 a 2, la es alfa. La de pasar de 2 a 1, pues es el complemento de esa alfa. Tenemos la beta y su complemento, ¿no? Entonces cada uno de estos es la distribución de un de una variable aleatoria, ¿no? Que es estar en el estado tal, dado que en el momento anterior estuve en el otro estado, ¿no? O quedarse en el estado que le corresponde. Si tenemos uno de tres estados y tenemos la transición así, esta es una transición segura y estas dos tienen probabilidad 1/2. Entonces esto está asociado con la matriz estocástica 0, 1, 0, 0, 1/2, 1/2 y 1/2, 0, 1/2. ¿No? Ok. Bien. Entonces ahora sí. Nosotros queremos hablar de cosas markovianas. Entonces vamos a definir. Vamos a decir, diremos que una sucesión de variables aleatorias es una cadena de Markov con distribución inicial lambda y matriz de transición P, sí. 1, X0 tiene distribución lambda, ¿no? Recordemos, esto es una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Entonces la variable aleatoria X0 tiene distribución lambda. 2, para n mayor o igual que 0, xn más 1, dado xn igual a i, tiene distribución p y j con j en i fijo, y es independiente de X0, X1 hasta XN-1, ¿no? Del resto. Ok. Entonces, el evento de ¿para dónde se va xn más 1? Sí, en el anterior, ¿no?, tenía cierto estado, se va a distribuir respecto al jésimo renglón de la matriz P, y además va a ser independiente de las otras variables aleatorias, ¿no? Ok.
Ahora, ¿qué estamos queriendo decir aquí? ¿No? Entonces, la condición 1 nos dice que la probabilidad de que x0 sea igual a y es igual a lambda y, perdón, a y1 es igual a lambda y1. Que la probabilidad de que xn más 1 sea igual a yn más 1, dado que x0 es igual a y1 y todas las demás son iguales a las correspondientes que les tocó en su momento, es p de yn y n más 1. ¿No? Es ese elemento de la matriz de transiciones. Entonces, diremos de forma un poco más cómoda que xn es Markov lambda p. Ok. Entonces vamos a dar una caracterización. Lo que dice es un proceso aleatorio ¿no? que es una sucesión de variables aleatorias 0 menor igual que n menor igual que n mayúscula es Markov lambda p sí y solo sí para todo y 1 hasta y n en el conjunto de índices la probabilidad de que x0 sea igual a y 1 x1 sea igual a y 2 hasta que xn sea igual a yn es igual a lambda y 1 p y 1 y 2 p y 2 y 2 hasta p y n menos 1 y n. ¿Cómo hacemos la prueba de esto? Vamos a suponer que nuestro proceso aleatorio es Markov lambda p. Y vamos a mostrar que esta probabilidad se cumple, ¿no? Entonces vamos a ver quién es la proba de que x0 sea igual a y hasta que xn sea igual a yn, ¿no? Esa es la... Vamos a aprovechar lo que dijimos de la independencia y esta es la proba, ¿no? La probabilidad conjunta es producto de las probabilidades. Porque quedamos que eran independientes. Y estamos suponiendo que es Markov lambda p. Entonces, esta es la prueba de x0 y 1. Luego, por la prueba de que x1 sea igual a y2, dado que x0 es igual a y1. Por la prueba de que xn sea igual
N mayúscula sea igual a I N mayúscula, dado que todo lo anterior, ¿no? X N menos 1 es igual a I N menos 1, ¿no? Y eso, si es igual a lambda y 1 y las P's, ¿no? Porque estamos suponiendo que se vale la propiedad, las dos propiedades de Markov, ¿no? P y N menos 1 y N, ¿no? Ya. Eso ya lo tenemos. Ahora, vamos a suponer que esta doble estrellita se cumple. Si doble estrellita se cumple, entonces vamos a usar inducción. Se cumple para N. Entonces por inducción P en X0 igual a I1 X1 PD, perdón, no, la conjunta XN igual a IN es igual a lambda I1 P IN menos 1 con N minúsculas y N, ¿no? Entonces, la probabilidad de XN más 1 igual a IN más 1, dado que todas las anteriores se cumplen, X0 igual a I1 hasta XN igual a IN, ¿no? Esta es la proba de que X0, ¿no?, la conjunta sea I1 hasta que XN sea igual a IN más 1 sobre la proba de que X0 sea igual a I1 hasta XN sea igual a IN. Y esto de aquí no es más que la P y N más 1. Y ya está. Ok. Entonces, el proceso es Markov lambda P. Ok. Ahora, vamos a probar el siguiente resultado. Esta es la propiedad de Markov. Sí, un proceso es Markov lambda P, entonces XM más N es otro proceso, ¿no? Con N mayor o igual que cero. Dado XM igual a I es Markov delta I P y es independiente de las variables aleatorias X0 hasta XM.
y delta I es la delta de Dirac, es la columna de la delta IJ con J en I, y de esto no es más que la delta de Dirac, ¿no? De IJ es 1 si I es igual a J, o 0 en otro caso, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a escribir la prueba. Okay. Entonces, primero vamos a tomar A. Este es caso 1. El caso donde un evento A está determinado por elementos, aislados, ¿no? Por eventos, por procesos aislados, independientes. Entonces vamos a ver qué pasa en ese caso. Tenemos que la probabilidad de que XCO sea igual a I1, la conjunta hasta XM más N igual a IM más N, I igual a IM sobre la probabilidad de que XM sea igual a I, es la delta I IM por PIM IM más 1. PIM más N menos 1 y M más N. Y eso por la prueba de que X0 sea igual a I1, conjunta con hasta XM igual a IM y igual a IM, sobre la prueba de que XM sea igual a I. Y esto es cierto por el teorema anterior, ¿no? Esto es cierto por el teo anterior. Ok. Entonces, en general, ahora, para A igual a la unión desde K igual a 1 hasta infinito de AK, se cumple si sumamos para cada una de las K y tomamos el límite, ¿no? Se cumple para cada K y tomando límite. Concluimos. Ya está. No basta tomar ese límite. Ok. Bien. Ahora,
Vamos a hacer el siguiente resultado y yo creo que con eso terminamos la sesión de hoy. Y continuamos con cadenas de Markov la siguiente sesión. Entonces, vamos a tomar un proceso de Markov. Lambda P. Entonces, para todo n y m mayor que 0, mayor o igual que 0, 1. La prueba de que xn sea igual a j es igual a lambda p a la n. El elemento jésimo, es decir, el jésimo renglón de esta, y la pi de xn igual a j, donde pi es la condicional p de xn igual a j dado x0 igual a i, es igual a la probabilidad de que xn más m sea igual a j dado xm igual a i, y esta es la p y j así, que no es otra cosa que p mayúscula, ¿no? La matriz n y j. Ok. Entonces, por el primer resultado que vimos, la probabilidad de que xn sea igual a j es la suma desde que i1 está en i, ¿no? Sobre todas las i's, y vamos a sumar sobre todas las in-1 en i de la probabilidad conjunta, perdón, de estos eventos. Y esto es lo mismo que esto de acá. Lambda I 1, P I 1, perdón, I 1, P I 2, hasta P I N menos 1 J. Y esto es lambda PNJ, ¿no? Y esto ya nos da prueba. Esta es la prueba de la parte I y la parte II. Basta observar que como x m más n, n mayor o igual que 0, dado xm igual a i, es Markov, perdón, dado xm igual a i es Markov, lambda, perdón, delta ip
Tomando la lambda igual a delta i en el primer inciso, obtenemos el resultado, ¿no? Y ya. Fin de la demostración. Ok. Entonces, la próxima sesión continuamos hablando sobre cadenas de Markov. Vemos algunos ejemplos generales de Markov discretas. Vemos algunos ejemplos generales. Y vamos a hablar de un modelito para apertura y cierre de canales utilizando cadenas de Markov, ¿no? Entonces, no sé si eso también lo hacemos la próxima sesión, pero la próxima sesión terminamos esta breve introducción a cadenas de Markov y nos vemos en una siguiente sesión.